Rocío Flores vuelve a dar un paso al frente por su padre, Antonio David Flores, y en esta ocasión ha sido contundente, además de no poder disimular su molestia con la última información que dio a conocer María Patiño. La presentadora aseguró que el ex colaborador de Sálvame habría adquirido otra vivienda en una urbanización cerrada para librarse de la presión mediática que reposa sobre sus hombros por el documental de su exmujer Rocío Carrasco, donde además recibió un claro rechazo cuando colocaron varios carteles en su contra. Por lo que no dudo en pronunciarse al respecto Rocío Flores, ante las interrogantes de los reporteros sobre esta información, poniendo en duda en todo momento la veracidad de lo que dijo María Patiño, y afirmando que se entera por los periodistas que su padre vive en otra casa, evidentemente molesta. La joven de 24 años, está cansada de seguir dando explicaciones a cada cosa que se dice sobre su familia. La nieta de Rocío Jurado no tiene inconveniente en salir siempre en defensa de su padre, y es hasta ahora la que más tajante ha sido en cuanto a la imagen de su progenitor se refiere. La influencer hasta ahora mantiene que la descripción que ha hecho su madre sobre él no es la que ella conoce. Por otra parte, Rocío Flores relató que efectivamente había relacionado la denuncia pertinente, el día que los carteles sobre su padre estaban decorando varias calles de Málaga, y en todo esto lo que quiere evitar la novia de Manuel Bedmar es que sus hermanos sigan sufriendo los estragos del documental, aunque muchos duden de esta versión. La influencer parece estar llegando a su punto límite de tolerancia. La presión de los medios se ha incrementado mucho más luego de darse a conocer la situación detallada que la distanció de su madre Rocío Carrasco.